esto se va a radicalizar. Bien, bien, ojalá que así no sea. En todo el país. Bien, gracias, Tatiana. Me parece clave que eso suceda para sacar el conflicto de las universidades a la calle. Y espero que ustedes estén ahí para mediatizarlo y se pongan del lado de la universidad pública. Sí, yo estoy del lado de la universidad pública, pero creo que defenderla no es como lo están haciendo ustedes. Pero por supuesto que te respeto. Te agradezco, Tatiana. ¿Te parece? Hay clases, hay una adhesión enorme. No me parece, pero no importa. Acá la protagonista sos vos, no yo. ¿Vos querés que nosotros, claro, vos querés que este pueblo no tenga dignidad y que nos resignemos a que nuestros docentes cobren una miseria, a que acá en el país se fuguen toda la plata para pagar la deuda externa, para financiar al Fondo Monetario Internacional, cuando eso financiaría muchísimo más las universidades públicas? ¿Cómo vas a decir que no estamos defendiendo la universidad pública? Estamos yendo hasta las últimas consecuencias porque hay un gobierno que no quiere dar el brazo a torcer, pero sabe que no puede avanzar contra un reclamo que es muy dentro de la población. Tatiana, yo respeto tu mirada, respetá que yo crea que de esta manera no se defiende a la universidad pública. ¿Está bien? ¿Me podés respetar mi mirada? ¿Y cuál es la otra manera? Porque nosotros venimos a hacer clases públicas, estudiando, movilizaciones, estudiando, apagones en las facultades, estudiando, paros estudiando, masivos. Estudiando, Tatiana. Estudiamos, pero nos están dejando sin el derecho a tener un futuro. Bueno, está bien. Acá hay paro de los docentes, de los no docentes. ¿Cómo querés que saquemos el conflicto de la universidad a la calle? Mañana, ¿solamente hora, por las redes sociales? ¿A qué hora eso no cambia la realidad. La historia te dice otra cosa. ¿A qué hora se moviliza mañana? Mañana nos movilizamos. Vamos a estar ya a las 11, vamos a estar en el Congreso. Y vamos a rodear esta movilización. Lo único que alertamos es que no está habiendo una convocatoria de las autoridades, no está habiendo una convocatoria de las centrales sindicales, que están dejando pasar esta situación. Entonces, por lo tanto, llamamos a todo el mundo, a toda la población, a la gente que está mirando este programa, porque sabemos que hasta los que votaron a Milei defienden a la universidad, que mañana se movilicen, porque es clave, porque podemos torcer el destino de esa sesión en el Congreso y podemos hacer que el evento presidencial no pase y la lucha va a seguir. Gracias, Tatiana. Un gustazo enorme hablar contigo. La seguimos, dale. Un día te venís al programa y hablamos más tranquilo. Gracias, de verdad.